Nos hicimos una recorrida por una serie de viviendas de autoconstrucción y fundamentalmente ahora estuvimos en tres conjuntos de cooperativas. Acá hay muchas cooperativas en Florida, están funcionando muy bien. Esta cooperativa en la cual estamos la entregaron la semana pasada, o sea, se terminó hace poquito, se están mudando. Y estuvimos en otras dos, una que está casi terminada, seguramente en junio lo ocupa, y otra que está en un 80% de avance. Lo que es importante es que la buena administración logra un buen resultado de vivienda y es importante porque además son grupos de gente que normalmente que puede ser que tengan trabajo, que tengan un ingreso, pero que en definitiva está dentro de los dos primeros quintiles de ingresos y es muy importante que puedan acceder a la vivienda con el préstamo y todas reciben el mismo préstamo y tienen a veces resultados mejores y otras les cuesta un poquito más de tiempo. Y después estuvimos en varias obras de autoconstrucción, una cuadra que hay 11 viviendas de autoconstrucción, una buena solución cuando alguien tiene o un terreno propio o de un familiar y recibe un préstamo para construir su vivienda y tiene el apoyo de capataz, de arquitecto, etcétera, etcétera, para poder construir su vivienda. Hoy estuvimos con una pareja que estaba levantando su vivienda trabajando el domingo. Por eso creo que es muy importante este tipo de solución. Acá en Florida, en este periodo, estamos cerca de las 800 soluciones habitacionales, cosa que es muy importante para una ciudad como Florida en este periodo, ¿verdad? Y venimos arrastrando otro. El Plan Juntos está también trabajando fuertemente acá. Es importante porque el Plan Juntos actúa sobre el tema de una familia. Justo visitamos familias que están en predios de otros familiares que tenían una vivienda muy precaria, de pronto costaneros y nylon, como fueron las dos que visitamos, y hoy tienen una vivienda, están muy felices porque tienen una vivienda decorosa, ¿verdad? Y sobre todo con buena área y con los dormitorios necesarios para las familias, ¿verdad?